había sido una época agitada por tanto espanto, por tal horror a la muerte. Nunca había sido el hombre tan pequeño. Nunca la paz estuvo tan lejana y la libertad tan muerta. Y ahora grita la necesidad. El hombre grita por su alma. La época toda es un grito de miseria. También el arte clama dentro de las tinieblas. Clama por ayuda. Clama por el espíritu. Esto es expresionismo. Y el expresionismo en las artes en general y en particular en la pintura, podemos ubicar el expresionismo como una categoría formal, inclusive con sus oposiciones, ¿no es cierto?, desde el punto de vista dialéctico, impresionismo opuesto a impresionismo, ¿no? Si el naturalismo muestra la realidad sin enjuiciarla, el simbolismo la poetiza y el impresionismo la diluye. El expresionismo, en cambio, va a tomar partido. Es un movimiento que es en escultura, en arquitectura, en decoración y fundamentalmente en pintura. Es una línea, una corriente que se desarrolla sobre todo en los países del norte de Europa, específicamente casi en los países de habla alemana, es decir, Alemania y lo que era en aquel momento el Imperio Austrohúngaro. Nos encontramos con una tendencia de la personalidad que es precisamente no visual, que es el háptico, que es aquel que no es el individuo observador, sino es el individuo actor, el que se proyecta y se identifica con la imagen, particularmente con las imágenes figurativas. Es un movimiento antirrealista, antinaturalista y antiimpresionista. Como todo arte está asentado, tiene sus bases, tiene su nacimiento dentro de una política, dentro de una cultura, por lo tanto dentro de una realidad. Y esa realidad del 1900 en Europa, particularmente en los países germanos, podríamos decir, era muy conflictiva. Había una carga social de negatividad tremenda, un pesimismo social. Hay en la sociedad alemana, sobre todo, mucha represión, una sociedad autoritaria, militarizada, sumamente militarizada, ¿no es cierto?, con un autoritarismo político muy marcado. Vos pensás que para finales del siglo XIX el imperio alemán es uno de los únicos tres estados europeos donde no hay ningún atisbo de formalismo democrático. Es decir, es un contexto histórico signado por la caída de las ilusiones, ¿no es cierto? Es decir, si bien hay todavía una burguesía triunfante, ¿no es cierto?, y una fe en el progreso, una fe en la ciencia y en la técnica, personas más avanzadas, ¿no?, como suelen ser los artistas y los pensadores, ya están viendo detrás de eso la putrefacción en los cimientos. Un poco, se suele considerar que Nietzsche es un poco el primero en dar la voz de alarma, ¿no es cierto?, o pensadores contemporáneos al expresionismo como Walter Benjamin. Es decir, es un contexto en el cual parece que está todo bien, pero la catástrofe se acerca, la catástrofe ocurrió. O sea, el expresionismo transcurre también durante la guerra, algunos de sus exponentes, al menos alemanes, mueren en la guerra muy jóvenes, ¿no es cierto? En muchos casos estos realizadores fueron excombatientes. Muchos de estos realizadores y sobre todo los guionistas tenían serias alteraciones psicológicas como consecuencia de la guerra y transformaban esas situaciones difíciles, vividas e inborrables en los guiones del expresionismo. El arte crece en algunos artistas, sea de la literatura, sea de la pintura, sea del teatro, sea de la música, había siempre una tendencia a hacer algo nuevo, algo que no sea simplemente reflejar, como años anteriores, una belleza tal vez ficticia, una belleza que esté atada a formas estereotipadas que había que cumplir. ¿Qué quieren hacer los artistas? Expresar esa Wahrheit, o sea, esa verdad. Pero esa verdad no es una cosa que está asentada en modelos. Esa verdad es simplemente reflejar lo que estaba pasando, expresarse sin tener que estar comprometidos a resaltar una belleza que no había.
Si tenían que resaltar lo feo, bueno, pues señor, lo feo era lo real, lo verdadero. Va a buscar la verdad, ¿no es cierto?, lo que cree verdadero, ¿no es cierto?, en el choque del sujeto con el objeto o del hombre con el mundo. Es decir, disuelve la barrera entre sujeto y objeto, ¿no es cierto? Es más bien la expresión de lo que los objetos producen en mí, ¿no es cierto?, que puede ser un grito, puede ser la visión de un color, o puede ser la visión interna mía que se proyecta sobre el mundo. Es decir, en última instancia casi tiende a una disolución de los límites entre sujeto y objeto. Por eso tiende a la visión, a la fantasmagoría, a lo espectral. Entonces, a partir de la década del 80, Alemania empieza a presionar para poder convertirse en una verdadera potencia según los parámetros de la época, lo cual significa industrialización y colonias, y las colonias como mercados cautivos, ¿no es cierto? Entonces, eso, que aparentemente es nada más que una cuestión puramente internacional, también ejerce presión hacia el interior de la sociedad. Es decir, el gobierno alemán es un gobierno autoritario, o sea, no admite disidencia ni discrepancia en el diseño de, por ejemplo, esa política. Además, poder llevar a la práctica esa política significa incrementar el armamento, introducir, por ejemplo, un servicio militar obligatorio que duraba 3 años, una militarización de la sociedad en general, porque vos tenés siempre más o menos un tercio de la población juvenil metida 3 años haciendo servicio militar. Entonces, todo eso crea tensiones, crea agresión dentro de la sociedad. Y por otro lado, tenés el avance de los movimientos de izquierda, ¿no es cierto?, tanto políticos como sindicales. Como una parte del expresionismo se da en lo que en esa época era el Imperio Austrohúngaro, pero sobre todo en la mitad austríaca de ese imperio, ¿no es cierto?, en cierta forma la situación es similar. Ahí se disuelve ese imperialismo con guerras de muchos años, con un costo político, con un costo económico y especialmente humano. Entonces ahí, digamos, se genera todo un pesimismo en el pueblo austríaco. Luego del 1916 se termina la guerra austríaca con un tratado de Saint-Germain. Austria pierde la guerra, se pierde el imperio. El expresionismo es una respuesta a un criterio de vida netamente francés con el es una respuesta. Porque lo que habría que entender es que en la salida de la posguerra, Alemania queda prácticamente aislada. Alemania y Europa Central, o sea, queda por un lado lo que son los países latinos, Francia, Italia, España e Inglaterra, por el otro lado Rusia, y ellos quedan atrapados en el centro, con serios problemas. Entre esos problemas son los problemas que tienen de que son aislados, de que no reciben material de afuera, de que no pueden exportar su material, digo desde lo cinematográfico. Fueron culpados de la guerra. Es decir, los países vencedores, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, que se acopla a último momento, le van a echar a los alemanes la culpa de la guerra. Pero también hay un proceso económico interesante que está muy relacionado con el expresionismo, que es la creación de la UFA, que tiene una historia interesante. A la salida de la guerra y en la posguerra, son los mismos generales que condujeron la derrota, pero que seguían manteniendo su situación de poder dentro de esa Alemania derrotada, se dan cuenta que fundamentalmente Hollywood a través, y esto es ahí, hay documentos sobre estas cosas, que de Hollywood a través del cine había conseguido afianzar un proceso ideológico muy fuerte. Vos ponías un níquel y entrabas al cine, era muy barato ir al cine, era un arte netamente popular. En Alemania pasaba exactamente lo mismo, el público concurría muchísimo al cine. Cuando ve esas imágenes del expresionismo, inmediatamente el expresionismo tiñe la vida cotidiana de los alemanes. Los bares son expresionistas, los cabarets son expresionistas, la gente se viste de forma expresionista. Lo mismo que pasó con el cubismo en su momento. Se vincula con las vanguardias en el sentido de unir el arte con la vida. Es decir, el arte no es un mero ornamento, ¿no es cierto?, sino una posibilidad de redención del hombre y de la vida de un contexto infame, de un contexto de culpa, de dolor,
de miseria humana, ¿no es cierto?, muy profundo. Más que de otra vanguardia, ¿no es cierto?, es casi una de las primeras vanguardias, ¿no? El fauvismo tiene mucho en común con el expresionismo, tanto es así de que hay autores que lo denominan el expresionismo francés, ¿no? Lo que pasa con Matisse, concretamente, Matisse, Dufy, etc. Luego, una forma que podríamos considerar que es derivado, que tiene, es una forma paralela al cubismo y es también vecina vecina influenciada por el expresionismo alemán, ha sido el futurismo italiano. Hay medio un desfasaje de tiempos entre el cubismo y el expresionismo, ¿no? O sea, no son tan contemporáneos como para decir que uno puede influenciar sobre el otro. Digo que son primos en cuanto a los fenómenos, cuando tienen esa densidad y esa capacidad de impronta tan fuerte, terminan tiñendo la vida cotidiana de las personas. En los años de la guerra vos tenés el dadaísmo, y después de la guerra el expresionismo convive sobre todo y está bastante entreverado con el surrealismo. Es el expresionismo que busca mucho de lo vertiginoso, de la ciudad moderna, ¿no? Que por otro lado va a tener como derivación una forma vecina, digamos, que es el futurismo en Italia, ¿no? Que fundamentalmente van a trabajar con el tema del vértigo. Es decir, en general, el expresionismo en pintura va a ser realce básico con los elementos plásticos del color y la línea y la textura, ¿no? Es decir, van a ser los elementos con los que van a operar fundamentalmente. También en la escultura va a haber expresiones del mismo paradigma, ¿no? Va a propender la distorsión y la exageración en función del sentimiento, o sea que van a romper con la mera representación. Es decir, las proporciones, llamémoslo así, en las artes visuales, ya no van a ser proporciones visuales, sino proporciones emocionales. ¿Está? Es decir, un color, una textura, una línea, ¿no es cierto?, pueden connotar tanto o más, ¿no es cierto?, que una mera figuración. En la música, estas ideas de verdad, de no más belleza ficticia, de la disolución de las formas, se va a dar en todos los elementos de la música. Si tenemos disonancia en la línea melódica, si tenemos acordes que se forman no por terceras, si tenemos un ritmo que es un tanto agresivo, irregular, el elemento que nos falta y que va a completar la paleta de estos elementos musicales es que esos instrumentos no se traten de la forma convencional como estaban tocados. El instrumento va a estar empleado de una manera casi exagerada en su potencialidad como instrumento. Si tenía que ser como alguien la describió, un tanto vomitiva, no importa, no importa. Era la realidad, era la verdad de lo que estaba pasando en toda esa época. Y el músico, ahora ya en particular el músico como artista, se expresaba de esa manera y no tenía reparos en hacerlo. Esos ámbitos opresivos, esa cosa que nunca se resuelve, porque yo pensaba, por ejemplo, en un libro, en una novela como El Castillo, que vos nunca sabés a dónde, ni el personaje ni vos que lo lees saben a dónde conduce todo eso, porque es una especie de situación que se repite de manera obsesiva, y vos decís, bueno, pero ¿y a qué vino este tipo acá? Y él tampoco sabe para qué está ahí, ¿eh? Claro, esos cuentos cortos tipo La Metamorfosis, por ejemplo, cosas así. La danza no escapa a este movimiento expresionista como idea de liberación, como idea de ruptura. Y fíjate que ahora empleo la palabra liberación. ¿Qué va a liberarse ahora? El movimiento. El movimiento se hace libre, la danza se hace sin una forma, la danza se hace sin tener que respetar los cánones de la antigua danza romántica que había dominado todos los teatros europeos. Que además es un teatro pensado como arma política,
porque Brecht era comunista, socialista, una cosa así, entonces él usa su teatro y los argumentos y los diálogos de su obra como arma política. En esas obras teatrales, ¿no es cierto?, las escenografías, el diseño, por ejemplo, de los afiches, el diseño de los programas, corría por cuenta de artistas plásticos que estaban vinculados al movimiento expresionista. En ese sentido, vos tenés la tipografía, es decir, usada como un elemento gráfico de mucha importancia, es decir, letras muy grandes, semideformes, todo ese tipo de manejo exacerbado del medio gráfico. Si usamos las mismas palabras de los primeros creadores del expresionismo, es un cuadro en movimiento. Las primeras películas eran sobre telones pintados, a manera de cuadro, en donde los personajes debían moverse dentro de esas luces y sombras dadas por los cuadros y esas deformaciones de las perspectivas absolutamente alteradas. Caligaris en los años 20 fue tal vez el paradigma en ese momento, ¿no? Una obra de Robert Bien, esa parte plástica visual, ¿no? Correspondiente a la escenografía, en donde hay una distorsión que busca precisamente la inestabilidad, en donde juegan con las oblicuas y con los ángulos agudos, ¿no? La ropa y la manera de actuar de los personajes del expresionismo alemán, para que entraran dentro del proceso estético planteado por los artistas plásticos, debían inclusive transfigurarse en su manera de actuar. Soy muy afín a la pintura expresionista que se desarrollaba entonces en Alemania. No es una escuela como fue la escuela francesa, como fue el impresionismo. No porque no haya tenido las bases suficientes para hacerlo, no fue porque no la dejaron, la abortaron. Los americanos llegaron y se llevaron a los mejores y destruyeron un proceso. Y cuando ese proceso trató de resurgir con otras características estéticas, como estoy repitiendo lo mismo, el nacionalsocialismo lo prohibió. Hay una, lo que sí vos podés marcar con precisión como mojón en la historia del cine es el manejo plástico de las imágenes y la concepción de los personajes pero no veo yo, y esto tal vez sea una limitación mía, pero hasta hoy te puedo decir que yo no veo que vos puedas decir, como podés decir de los rusos, un proceso de investigación en el montaje. Creo que en ese caso sí, los que están trabajando realmente son en investigación de montaje, son los rusos. Algo Griffith, tal vez, en alguna etapa, pero no necesariamente los alemanes. Yo creo que si podés hablar de montaje, tal vez el montaje sea un montaje en cuadro, pero no por el corte. Yo creo que el corte era realmente clásico hasta ese momento, digamos. La luz en el cine nunca más volvió a ser la misma, nunca más volvió a ser la misma en el mundo, o sea, en la concepción de la historia del cine, a partir del expresionismo alemán. Y uno de sus cultores primeros en Estados Unidos es de esos Orson Welles, ¿no? Si miran las primeras etapas de Orson Welles, hay una luz, que hay un eco del expresionismo alemán. John Ford, por ejemplo, por otro lado, no. Maneja otro tipo de luz. En el caso de Van Gogh, ¿no es cierto?, podemos considerar como el gran antecedente, ¿no es cierto?, junto con otro nórdico, que es Edvard Munch, ¿no?, simbolistas ambos, como pintores expresionistas, y que van a ser, en cierta manera, los precursores inmediatos del movimiento que se va a dar en los países germanos en el siglo XX, ¿no? Berlín se transforma, lo mismo que Viena, en ciudades con un gran movimiento cultural, y eso atrae gente de la Europa Oriental. Vos fíjate que, por ejemplo, en el grupo del Jinete Azul prácticamente no hay alemanes, son todos rusos, húngaros. August Macke, pintor que va a morir en la guerra, muy joven. Sí, hay alemanes, pero la figura clave tal vez sea Kandinsky, ruso.
Kandinsky y Schoenberg tenían un contacto de cartas, tenían un contacto personal para discutir las posturas de ese nuevo arte, la expresión o Ausdruck de ese nuevo arte que se podía dar en distintas posturas, como por ejemplo la música o bien la pintura o la literatura. Schoenberg realiza en Múnich un concierto. Ahí en ese concierto se ejecutan su opus 11, que es el famoso Klavierstücke, o sea, las piezas para piano, opus 11, y el opus 10, el opus anterior. Kandinsky se ve impresionado por esa música y nota que lo que Schoenberg estaba expresando, y vuelvo a la palabra, ese Ausdruck, lo que él hacía como Ausdruck, como expresión, no era otra cosa de lo que él también trataba de expresar en su arte, que era la pintura. Como suele suceder a veces en las vanguardias, son más poderosos los manifiesto que las realizaciones, a excepción de Trakl, tal vez uno de los líricos alemanes más importantes, no solo del siglo XX, sino de todas las épocas, ¿no es cierto? No hay logros tan plenos, ¿no es cierto?, como si va a haber en autores que trascienden el movimiento, aunque toman elementos de allí, como Franz Werfel, sí, también es una figura importante, y sobre todo Kafka. En Kafka hay elementos expresionistas sin que se pueda decir que un genio de la magnitud de Kafka se pueda ceñir a un movimiento solamente. No hay que dejar de mencionar dos grupos de artistas plásticos, uno que se da en Dresden y otro que se da en Múnich. Son varios los que lo forman, los que lo constituyen, los que lo defienden, pero sí voy a nombrar, por ejemplo, a Ernst Ludwig Kirchner, en Dresden, quien forma un grupo que se llama Die Brücke, que no es otra cosa que El Puente. En él agrupan pintores, artistas plásticos, donde tienen ya ciertas ideas de lo nuevo, así como expresé para la música, que no se ataban a la forma, que no se ataban a los cánones de la pintura del siglo anterior. Ya se está dando, digamos, en las primeras décadas del 1900. Esta agrupación no duró mucho, 3 o 4 años y se disuelven. De los dramaturgos, los más importantes son uno que es August Strindberg, que podría decirse que es un antecedente, porque muere en 1912, que es plena efervescencia del expresionismo, y otro que continúa, que es Bertolt Brecht. En Alemania, Mary Wigman crea lo que se llama Ausdruck Tanz. Y vuelvo a reflejarte las palabras Ausdruck como expresión y Tanz como danza, la danza expresiva. Luego se va a conjugar con otras tendencias de liberación rítmica, como la tendencia que traía Isadora Duncan con la German Dance, o sea, la danza alemana. Y aparecen otros personajes en escena como Rudolf von Laban, que ya no revolucionó solamente la danza, revolucionó el movimiento en general y hasta revoluciona la manera de escribir la danza. Mary Wigman se nutre de estas nuevas corrientes musicales. Crea un movimiento que a veces pueden parecer sensuales, pero que tiene una fuerza muy grande. Pueden parecer agresivos. Esa agresividad no era otra cosa que la agresividad que estaba pasando en ese mundo. Fue una mujer que durante las épocas de guerra, donde todos pensamos que se puede suspender cualquier actividad artística o que ya no se puede pensar en el arte, Mary Wigman defiende el arte, defiende su nueva manera de bailar. Insisten algunos generales en que el cine debe ser un arma de propaganda fenomenal. Consiguen el apoyo y fundan una especie de empresa estatal cinematográfica, a la cual van a pedir colaboración a los grandes capitales de lo que se llama la industria pesada alemana.
y fundan un imperio bastante fuerte en cuanto a la producción. El problema es que no tenían gente, no tenían técnicos. Tenían muy buenos equipos, no tenían técnicos. ¿Dónde los van a buscar? Los van a buscar en la Europa Central, Checoslovaquia, Viena, digamos, el ámbito en que mínimamente Alemania se podía mover. Y toda su producción y su exportación va hacia esos países. Los norteamericanos se dan cuenta de esta situación y lo primero que hace es llevárselos a los directores. Por eso, digamos, cuando uno habla mucho de expresionismo puede nombrar a muchísimos autores, pero tal vez el emblemático, no digo por el mejor, digo por el emblemático, es Friedan, porque es el último en irse y no abandona sus convicciones. No podemos decir nunca que haya hecho una película a favor del nacionalsocialismo, como también no se puede decir que hizo películas en contra del nacionalsocialismo. Pero cuando Goebbels lo llama una mañana para ofrecerle la dirección de la cinematografía alemana, a la tarde Friedan se va de Alemania. Sí, ahí creo que el verbo huir estaba utilizado como verbo acción, ¿no? A la mañana lo llaman, a la tarde desaparece de Alemania, abandona todo, deja todo, y es el único alemán que durante muchísimo tiempo, casi hasta los años 60, sigue siendo un director de renombre a pesar de estar en Estados Unidos. O sea, ¿no van a sufrir el mismo tipo de represión que sufre, por ejemplo, un obrero en una huelga? ¿Eh? Es básicamente una represión, más que una represión física, es una represión cultural. Es decir, no se hacen ciertas cosas, no se admiten ciertas obras, no se acepta cierto tipo de temáticas. Cuando Klimt toma un tema tan tradicional dentro del arte europeo como puede ser el desnudo, ¿no es cierto?, lo trata de una forma tan poco convencional que para la cultura oficial es insultante. Fue un escándalo, es decir, el público casi destruye el cuadro cuando el cuadro se presentó en un salón. Yo creo que la actitud expresionista rehúye de esos convencionalismos o de ese tipo de aceptación. Significaba un arte degenerado o no estaba, digamos, resuelto dentro de las formulaciones que marcaba el paradigma academicista. Se recrea en plato las situaciones de un paisaje cotidiano que ellos estaban viendo desde hacía 10 años, desde la finalización de la guerra. La pobreza, la miseria, las colas para comprar pan, los chicos desnutridos, la gente sin trabajo. En el expresionismo no aparecía como tal, aparecía sublimada. En el cine de cámara tampoco aparecía, aparecía la historia mínima del obrero, pero no estaba la terrible y dolorosa situación de lo que era la inflación, el hambre, la pobreza, la desocupación. Recién después de ese periodo el cine empieza a mostrarla, pero cuando la puede mostrar, cuando ese cine sale realmente a la calle, digo, a la calle no necesariamente con las cámaras, sale, mira la calle y la recrea, la calle en el sentido concreto de la palabra, mirar la miseria de la calle, mirar la gente, los pordioseros, la gente sin trabajo, en millones parados en las plazas, y lo recrean en el plató. Cuando logran eso, es cuando asciende el nacionalsocialismo al poder y prohíbe ese tipo de películas. Y después de que el propio Hitler se encargó de distribuir aquello que él llamó el arte degenerado, ¿no? A pesar de que vuelvo con Friedland, hay una situación muy contradictoria, él hace Metrópolis como un anticipo de lo que puede llegar a hacer esa Alemania militarizada, y resulta que a Hitler le terminó gustando la película porque era exactamente lo que quería. Salvo algunas situaciones en el medio que hay de rebelión de Metrópolis, las masas y formadas que iban y todo lo demás, era justamente el ideal hitleriano, ¿no? Get a hold of yourself, Eugene. I'm going in.
hacer el grito, Schrei, no hay ningún problema, va a aparecer. El grito es una actitud expresionista, es decir, ante lo que ocurre en el mundo, ante lo que el mundo me provoca, mi actitud es gritar. Si hablamos del grito, ya hacemos también referencia a una de las pinturas más destacadas de este periodo, el grito. Los expresionistas, como en su momento los cubistas, ¿no es cierto?, como en su momento el Art Nouveau, estuvieron muy vinculados a toda la parte de gráfica, de diseño de libros, de diseño de decorados para el cine, para el teatro, para el ballet, para la ópera. Todavía se hace teatro expresionista, es decir, la vitalidad del teatro expresionista fue extraordinaria. Introdujo en la manera de pensar y de hacer teatro una visión absolutamente original. Vos podés tener un movimiento neoexpresionista como los Nuevos Salvajes en Alemania. Creo que sigue siendo cada vez más contemporáneo, ¿no es cierto? Creo que en el cine actual, no solo en el cine expresionista clásico alemán, sino como te nombraba hoy, en el cine de Bergman, ¿no es cierto? Es decir, esa cuestión, vos ves el séptimo sello, ¿no es cierto?, en donde aparecen corporizados, ¿no?, alegorizados los conflictos, y toda esa duda, ¿no es cierto?, y toda esa pregunta por el más allá, ¿no es cierto?, y por el sentido de la vida, es expresionista. Y los Pan, por ejemplo, sería una expresión de, valga la redundancia, de tipo expresionista dentro de grupos marginales, marginales de lo que sería la cultura de masas, la cultura mercantil, pero que a su vez van a crear su propio circuito mercantil. Siempre vas a tener algo expresionista en cualquier momento y lugar. Es una actitud, porque una actitud que puede aparecer no solo por situaciones personales que puedan ser conflictivas, ¿no es cierto?, sino también porque en toda sociedad alguna clase de conflicto hay. Es decir, vos no tenés sociedad sin conflicto, vos no tenés cultura sin represión. Y bueno, si la represión se vuelve demasiado pesada, demasiado estricta, por algún lado la cosa revienta. Ahora, indudablemente en la situación actual de mercantilización de todo tipo de producción cultural, ¿no es cierto?, la válvula de escape para la represión ya no es la práctica de la plástica o del arte como pudo ser en el siglo XIX o la primera mitad del XX.